La Facultad de Ingeniería Civil trabaja en el desarrollo de un tipo de concreto permeable que permite la filtración de agua de lluvia al subsuelo para la recarga de los mantos acuíferos y que podría usarse en banquetas y grandes explanadas. Estamos trabajando con un concreto permeable. Sí, este concreto permite la absorción del agua, con la cual pues bueno, tratamos de resolver algunos de los problemas ambientales para que pues puedan recargarse los mantos acuíferos. ¿Dónde lanzamos? Ahorita estamos probándolo, está en fase de prueba aquí en nuestro laboratorio y todavía no tenemos una prueba física en campo que podamos decir. Se trata de que el agua de lluvia se resuma al suelo en lugar de escurrir por las grandes superficies pavimentadas o con concreto tradicional. Banquetas, es principalmente banquetas y pues bueno, sería concreto hidráulico para estacionamientos, ¿verdad? En lugar de concreto asfáltico. Estudiantes y un maestro trabajan para desarrollar este tipo de concreto. Este proyecto tiene alrededor de un año trabajando el maestro investigador que está con ese proyecto. El profesor investigador es el doctor Ricardo Magallanes y él está trabajando con tres estudiantes haciendo una parte de su tesis con ellos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.